Nos ofreciste al inicio de este año, por un encuentro que tuvimos nuevamente después de mucho tiempo, tu obra, una obra hermosa, fantástica. Cristina Bonaer es artista plástica internacional. Gracias. Una pintura, así te hemos presentado. Sí. Conocí la obra y realmente nos hace traspolar la realidad en la que vivimos. Y nos complace muchísimo el tenerte en este Congreso Internacional de Onilogía. Y no podías faltar, porque en el mismo momento en que dije vamos a presentar esta obra en Cultura o en Capilla del Monte, tú manifestaste que fuera en homenaje a Jorge Suárez. Palabra. Cristina, todo tuyo el micrófono para que nos cuentes un poco. Jorge Suárez, ¿cómo lo encontraste? ¿Qué sabes de él? ¿Qué te queda de él? ¿Cómo los encontré? A Jorge Suárez con su luz, que es luz, esperando en una entrevista en los SRT, porque yo había ido a buscar, porque somos seres de búsqueda espiritual indudablemente, y de búsqueda, por eso los seres de luz nos llevan por el mundo, ¿no? Y yo venía de estar con los mayas, con las comunidades y con el anciano Cirilo Pérez Orlac, Huacatelutiuf, Lobo Errante, el jefe del Consejo de Ancianos Mayas. Es que no puede no pasar, dejen lo que pase, es parte también de... Y estábamos allí, ustedes esperando en su micro, por su micro, y yo esperando por esa entrevista que me hacían una persona para quien tengo una sorpresa también. Y nos pusimos a conversar, porque yo sentí este acento colombiano, y para mí Colombia también es mi patria, es mi país. Es decir, tenemos una América maravillosa. Y empezamos a conversar. Y cuando le conté que yo los quería traer y que estábamos en esto, empezamos a conversar. ¿Qué aprendí de Jorge y qué me queda? A vos te tengo, por suerte nos reencontramos, y conversar con vos siempre es llenar mi alma. Y conversar con Jorge era, siempre me respetó, porque yo no preguntaba, pero él sabía que siempre los seres de luz me rodeaban, a mi pintura, a mi trabajo académico, a mi vida, a mi existencia. Y Jorge respetó siempre mi ignorancia. Yo me siento plena. Hace 25 años que expongo. Entonces creo que lo que traje, hay uno de esos cuadros que tiene 33 años. Y es Jorge, es la estrella que está bajando, y es Jorge. Y es como dice, te fuiste a la luz, explotaste en luz y volviste a la luz. Es lo que escribí sobre eso, y cada cuadro mío tiene su escrito. Conversar con Jorge era aprender el respeto de él hacia el otro, la serenidad, la seriedad, su armonía. Jamás discriminó ninguna opinión que fuera diferente. Sí, era un broncón, tenía, pero nunca voy a olvidar algo. Yo no sé si puedo pararme, sí, que todavía no estaba construido aquello, y yo tomaba, ya me había quedado, me había regresado, y ya me había quedado en Río Ceballos, mi camioneta, y llegué a este lugar, me tiré en el césped, mi hijo cerca, y luz cebándome mate. Entonces alguien viene, abre la puerta, la cierra. Lucecita, ¿quién es esa niña tan linda tirada en el césped? Pero Jorgito, ¿no ve usted que es Cristina? ¡Cristina! Jorge, qué alegría, cuánto vamos a conversar. Es Jorge, y a vos. Gracias, Cris.
tu obra, Cristina? Mi obra, yo soy una artista plástica desde que nací, yo creo que desde antes del útero. Soy una expresionista abstracta. En muchos países del mundo hay obras mías. O sea, pinto el espíritu. Es decir, no, jamás va a haber, por ahí hay alguna cosa figurativa para significar algo que quiero específicamente, pero lo que yo necesito es captar la esencia del espíritu y plasmarla en el óleo, porque no me pertenece lo que se plasma, porque ya el universo lo creó. Solo yo soy un instrumento que va a trabajar el óleo con aceite de lino, con espátula y con mis dedos. Y se arma la obra y sale la maravilla de la obra. Es decir, creo que no soy yo, porque creo que hay tantos seres de luz, tantos ángeles bellos, tanta magia en la creación, que puedo estar 10 días trabajando en una obra con mi café, mi cigarrillo y el olor a óleo, el aceite de lino, y sale, nace. Pero no soy la dueña. Pero en este homenaje a Jorge hay específicamente, vienen 15 obras, y no pequeñas en tamaño, y no pequeñas en espíritu, es lo que siento. Pero traigo una obra que no es mía, es la de un niño de 4 años que adoraba a su joven abuelo, y era feliz con su abuelo, y su abuelo en una hora partió. Y llegó a mi casa, yo bajé el lienzo con su bastidor más grande, le puse todos los óleos y le dije, Mateo, no a la boca porque es veneno el óleo. ¿Qué edad tiene Mateo? Mateo tenía 4 años en ese momento. Pinta, ¿por qué? ¿Por qué el abuelo no está? ¿Por qué estaba el abuelo en esa caja? El abuelo ahora está en una estrella, Mateo. Y Mateo empezó a pintar, y no le di la espátula porque podía lastimarlo. Entonces Mateo pintó, y pintó, y le digo, ¿y cómo se llama? Dios Nonino. Ese es el primer cuadro que va a encabezar la muestra, porque es el Adiós Nonino, abuelo te extraño, dice Mateo. Y la traje, y ese Mateo es mi nieto. Y la traje porque dije, hay muchos adiós noninos, y Jorge es un adiós nonino porque son seres de luz que nos trajeron luz, te trajo luz, y nos trajeron el aprendizaje del respeto a lo que no conocemos, porque no siempre lo académico nos da conocimiento. Este encuentro maravilloso que con estos seres, estas personas que son los científicos, a mí me están haciendo comprender lo que siempre hice desde que tengo uso de razón. Somos búsqueda permanente, y en esa búsqueda la luz se presenta. Entonces, a través de esa luz y de la creación, la construcción del Congreso, la construcción de este homenaje, no es un homenaje trivial, no es un tributo a la amistad, es el tributo a un ser inmenso, es un ser inmenso que está reconocido, porque vos nombrás a Jorge Luz, a gente que no te imaginás, y sí conocen a Jorge Luz, y al ser respetable, y a su lucecita, porque sos su lucecita. Me vas a tener que invitar un mate después, porque hoy no me invitaste un mate, pero estoy plena. Este encuentro que es este congreso, estoy porque sé que es un encuentro de luz, de seres de luz, de seres que traen conocimiento. ¿Para qué? Porque estamos trabajando por la paz en el mundo, por el dolor de las guerras, para que no haya más franjas de Gaza, pido al universo. Mi trabajo es ese. Mi trabajo con los ancianos, con los pueblos originarios, después de estar en Medio Oriente viviendo y en otros lugares, es por la paz. Y cada palabra, cada persona que está acá, que has traído, son
personas que son diamantes, porque están transmitiendo, y con la palabra vamos a ayudar, vamos a enseñar. Es nuestra obligación entregarle a los jóvenes la palabra, a quienes pueden escucharla, a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos, a los bebés. Los bebés nacen y saben más que nosotros. Entonces, con la palabra, con estas tareas, entonces, desde mi corazón, desde tu imagen, que es mejor que todas las imágenes, mi ofrenda a Jorge. Gracias. Gracias a ti, Cristina. Gracias. Gracias.